bueno. Gracias a Dios que salí. Por favor, no se acerquen para que puedan dar los primeros auxilios. No se acerquen. ¡Ey, ey, ey! ¿De dónde es él? De Gurabo. De Gurabo. ¿Y qué fue lo que le pasó? Ah, dijo que se metió para allá, imagínate. Y él no sabe nadar, no tiene experiencia nadando. Y ya tú sabes, tuvo casi ahogarse. Casi ahogarse, pero nosotros vemos que está en una condición estable ya, gracias a Dios. Está en una condición porque se le han dado los primeros auxilios, pero todavía el tipo no... ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Eh? ¿Cómo se llama el menor? No, el nombre del... yo específicamente no lo sé. Gracias. ¿Tú puedes decirme el nombre? ¿De dónde es? No sé. Yo lo que estoy desesperado porque veo que se está ahogando ahí y asfixiándolo entre toda la gente. No dan espacio a aquel que reciba el aire. ¿De dónde se viene? Yo soy de los Prados de Pekín. Los Prados de Pekín, muchísimas gracias. La preocupación de ver que ese niño... El nombre de Juan José. Juan José. Juan José, el nombre de él. Tuvo una... ¿cómo te digo? Se metió muy profundo y no sabía nadar. Y estamos ahora dando los primeros auxilios, pero todavía el tipo... ¿Pero cómo está él ahora mismo? ¿Cómo está él ahora mismo? Está en unas condiciones que todavía no muy estable. ¿Está vivo? Sí, gracias a Dios que sí, está vivo, pero no tiene mucha... Todavía no las condiciones... ¿Su nombre, por favor? Silvestre. Gracias. Silvestre Martínez. Gracias.